Hoy le vengo a hablar sobre la técnica y cómo básicamente hacer los ejercicios en base a cada grupo muscular, ¿ok? Porque hay gente que entrena pecho, pero no sabe verdaderamente, se puso medio oscuro. Pero bueno, como decía, de que hay gente que entrena pecho, pero no sabe lo que es bloquear, o sea, activar las escápulas, todo. Y entonces en este video te voy a decir bien con cada grupo muscular cómo hacerlo. Y si ven que por ahí miro para acá, es porque tengo todo anotado acá. Putos. Okay. Lo que sería brazo, siempre el cuerpo recto. Okay. Siempre el cuerpo recto, movimiento, lo que sería lento y controlado, movimiento completo, por cierto. Después lo que sería sin balancearse y brazos con buen grado de subida y de bajada. Ok, ¿qué digo con esto? Bueno, lo que te estoy diciendo básicamente es que no te balancees, no uses la inercia, ¿ok? No uses la inercia para completar el recorrido. Y lo que es lento y controlado es básicamente que si vas a usar peso, que sea un peso que puedas controlar, ¿ok? Además de que, bueno, estamos hablando de técnica y no de peso, pero, o sea, básicamente entra. Entra porque, o sea, hay mucha gente que usa peso que ni puede controlar y está, pum, así, pa, 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 y no. Siempre se trata de hacer un movimiento lento, controlado y que obviamente que cuente, ¿no? Y cuando hablo de lo que es la subida y la bajada, no hagas movimientos que sean cortos, ¿ok? Porque si no completas el movimiento, si no lo haces completo, entonces vas a tener resultados de mierda. ¿Me entendés? Porque después igual se queja, ¿no? De no, ¿por qué no? ¿Por qué no me crecen los brazos ni nada? Y es simple. Si no haces bien el movimiento completo, tanto el de subida como el de bajada, porque claro, vos puedes subir todo lo que vos quieras, pero después si bajás, si suponete no, bajo pero hasta acá y después subo así de vuelta, no, básicamente es al pedo. Es al pedo, básicamente, o sea, el ejercicio. Si básicamente no haces bien lo que es la subida y la bajada, ¿ok? Y después también, lo que es sin balancearse. Mucha gente lo que hace es balancearse, ¿ok? Como usar la inercia, ¿me entendés? O mover los brazos. Y en sí, cuando subís, suponete, cuando subís tenés un tope y podés mover los codos para completar y contraer más los bíceps. Y es como opcional, si querés. Pero no puedes estar balanceándote, ¿me entendés? Es mejor sacarle esos discos de más que tiene y hacer con un peso que vos puedas tranquilamente, ¿ok? Y nada, pasando con esto de brazos, pasamos a lo que sería pecho. Bueno, como le decía sobre las escápulas al principio, activar las escápulas, hombros atrás, movimiento completo y controlado, no dejar caer la barra para levantarla con el rebote, agarre amplio y sacar pecho. No sé qué está pasando, que se pone como oscuro, pero bueno, cuestión. Bueno, sobre lo que le decía de activar las escápulas, que es básicamente las escápulas son acá la parte de atrás de la espalda, que lo que sí es retraer hacia atrás, ponerse en esta, literalmente en esta posición, o sea, trabar, o sea, llevar los hombros para atrás y trabar ahí y sobre, bueno, o sea, eso para tener como un bloqueo y tener ahí para poder lo que es levantar la barra. Lo que es, bueno, ya vieron lo que es los hombros para atrás, no lo puedes tener para adelante porque, bueno, básicamente estás haciendo mal ejercicio y te van a hacer mierda los hombros y vas a volver a entrenar después, ya andás a ver cuándo. Y bueno, sobre lo que es, bueno, como en brazos y en todos los ejercicios de cualquier grupo muscular, lento y controlado. Pero ¿por qué igual digo esto? Y es lo que yo hacía antes. De que yo de cierta forma dejaba caer la barra, digamos, no obviamente, no en un sentido de que dejaba caer porque te hace miedo el pecho, obviamente, pero dejas como caer la barra para usar el rebote y subir, y eso está mal, porque tanto la bajada como la subida tiene que ser lenta y controlada,
porque es al pedo usar la inercia, es al pedo usar el rebote porque no estás haciendo bien el ejercicio, ¿okay? Y después sobre lo que decía de sobre, bueno, el agarre amplio. Básicamente igual vos lo que tenés que hacer es hacer un agarre, bueno, igual estoy teniendo acá los brazos, pero lo que es a la altura del hombro, está bien, pero igual un buen agarre amplio te va a hacer sentir más el pecho. Igual no es que un agarre así que no sé qué, viste, o un agarre en la cual vos digas, ok, siento bien el pecho y aparte puedo hacer ejercicio. Porque lo que pasa, siempre poniéndome ejemplo a mí, pero es cierto, y bueno, un claro ejemplo de que yo por ahí, yo decía, ok, listo, pum, más amplio hago el agarre. Y te sale para el orto, porque, bueno, a mí me salió para el orto al menos, porque no lograba completar porque era demasiado el agarre, era demasiado amplio, ¿ok? Y después, pasando con lo que sería con los hombros, que bueno, lo básico, lo que es codo por encima de la muñeca, ¿ok? Lo que serían vuelos laterales, si vas a hacer un press militar, hacerlo siempre completando, porque qué es lo que hace mucha gente, lo que hace mucha gente es pum, 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 y no, es subís del todo y bajás. ¿Qué es por ahí lo que te recomiendo tal vez? Que lo bajes bien por ahí hasta acá, digamos, o por ahí subís, bajás, digamos, por acá, digamos. Es algo que lo puedes hacer, pero yo recomendaría que un recorrido completo, o sea, completo recorrido. Y siempre, como digo, como cualquier grupo muscular, y no sé qué le pasa a mi cámara, la concha de su madre, completo, controlado, con buen peso, y nadie que lo pueda llevar. Así que bueno. Y después, bueno, pasando con lo que sería pierna, que esto es muy importante, esto es muy importante. Cuando hagas pierna, ¿ok? Tanto esto es sentadilla que mucha gente lo hace. Que es usar, o sea, básicamente se tiran un poco para adelante y usan lo que sería el culo para lo que es hacer la sentadilla, ¿ok? Usan, se tiran un poco para adelante y suben, pero con el culo. Y acá estamos entrenando pierna, no estamos entrenando glúteo, no estamos entrenando el culo. Queremos pierna, queremos unos buenos cuádriceps, unos buenos femorales, ¿me entendés? Así que no. Y acordate de que, suponete, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo muy boludo, pero que te va a servir mucho. Vos cuando flexionás las piernas, bueno, esto no es la mejor flexión, pero cuando flexionás las piernas y cuando subís, fíjate de subir, pero a un grado de que no se te bloqueen las piernas. Porque ¿qué pasa si subís el todo y se te bloquean las piernas? O sea, las rodillas, cuando se bloquean las rodillas, se van un poco para atrás, ¿ok? ¿Y qué es lo recomendable? De que subas, pero hasta un punto de que no se te bloqueen las rodillas y se te vayan para atrás. Porque, no sé si se llega a ver, pero si bloqueas, pum, se llega a ir un poco para atrás y si te pasas de eso, se te va a ir a la mierda a la rodilla y fuiste al carajo, te fuiste a la mierda. Y entonces vas a estar sin un par de meses de entrenamiento, lo cual sería lo peor eso. Y aparte siempre, con buen recorrido, baja lo más que puedas. Y nada, y lo que es la espalda, que igual es algo que también a mí me pasaba. O sea, acá en lo que es entrenamiento y todo eso, siempre voy a poner ejemplo, pero ejemplo claro. Y es que por ahí por ahí no llegas a comprender bien, pero voy a tratar de que comprendas de que cuando bajás, trata de sí o sí utilizar lo que es las piernas, ¿me entendés? Porque cuando, suponete, bajamos, ¿no? Y tal vez usa lo que es la espalda como que la querés flexionar o algo, ¿no? Vos lo que hacés es, sí o sí, tenés espalda recta, todo normal, así, y bajar. Pero trata de que cuando bajes, bajar bien del todo, pero que no se te flexione lo que es la columna ni nada de eso, porque ahí estás haciendo mal. Y te puedes hacer, digamos, te puedes hacer mierda la espalda, ¿ok? Esto por ahí no le pasa tal vez a mucha gente, pero es algo que a mí me pasaba y que como que se te activa la espalda, digamos que se te activa, no sé qué se te activará, pero bueno, pero trata que cuando bajas, siempre que no, de alguna manera que no se te doble la espalda y tener una buena posición.
Aparte, fíjate, posición de las piernas también, muy importante. Lo que es las piernas, la colocación de las piernas, no algo que sea muy amplio ni nada, sino de que estén básicamente en una posición de que a vos te permita bajar bien y subir bien, entonces, sin estar incómodo ni nada. Y ok, pasando con lo que sería la espalda. Sí, pasándolo con lo que sería la espalda y como último grupo muscular ya, que siempre tenés que tener recta la espalda. Y otra vez parece que, no sé si viene la noche acá en mi cámara, pues, no sé qué carajo pasa, pero bueno, siempre lo que es la espalda, mantenerla recta. Básicamente lo que es jalón de pecho, por ejemplo, no te inclines mucho para atrás porque eso está muy mal. Y encima en jalón de pecho, porque viste cuando vos te sentás, ¿ok? Y pones lo que son las piernas, no la pongas las piernas muy... Perdón. Lo que es jalón de pecho, no te pongas muy para adelante, porque ¿qué pasa? Cuando haces jalón de pecho muy para adelante, está que lo que pasa, estimulás el bíceps. Y lo que es la espalda no la estimulas un carajo, ¿okay? Tal vez un poco, pero literalmente nada, ¿me entendés? Y entonces, bueno, después, bueno, como siempre, buen recorrido, no dobles la espalda, eso sí. O por ejemplo, en remo con lo que es agarre supino, ¿okay? En remo lo que es, sí, agarre supino. Cuando vayas a hacer la contracción, no trates de tirar como para atrás, ¿ok? Porque mucha gente tira para adelante, ¿ok? Y después como que intenta ahí con la inercia hacer como un empuje, como inclinarse para atrás para terminar el recorrido. Y eso está pero muy mal. Por lo tanto es algo que no lo tenés que hacer pero nunca. ¿Me entendés? Y así que bueno, hasta acá por el video de hoy sobre técnica de brazo, pecho, hombros, piernas y espalda. Y nada, espero que se haya comprendido muy bien lo que es la técnica para cada grupo muscular. Y nada, espero que le haya servido mucho y nos vemos en el próximo video.